Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué? ¿Ha parado estos días? ¿Todos los días tuvo tranquilidad o no? Yo siempre estoy amor y paz. Lo que pasa es que si me atacan y me buscan, soy chispita, salto. Bueno, hoy pensé que iba a estar peleada con Caro, que está en el jurado otra vez. No, está muy bien con Pampita. Mira, jamás me peleé con Caro. Una vez le hice algo muy feo al aire, que le pedí disculpas, que fue... No me gusta que me corten al aire, le dije. Y Caro se lo tomó tipo son de paz y viene y me dice, no hagamos eso al aire. Yo dije, me caga pedo. No. Pampita es lo más bueno que hay en el mundo. No hay forma de hacerla enojar, lo digo realmente. Mirá que yo soy tremenda. Y ella no se enojaba nunca. Muy bien, mirá, muy bien. Muy bien. Señores, y después Lourdes que dijo, no hablo más de Sol Pez. Se cansó Lourdes, se cansó recién y se cansó antes. Con vos dice, no hablo más porque distorsionas todo. Se fue. Lourdes también se fue. Recién Lourdes estaba enojadísima. Los globos quedaron tirados arriba, todo. Se quedó sentada y un cotón y dijo, me voy, chao. Hasta que no tengamos previa, después arranca a darle. Viste que ella va como por sectores. Ahora porque vino Pampita y tenía para pelearse con Pampita. Después se queda sin Pampita y arranca a ver a quién le dispara. Ella es así. Ah, tremendo. Ah, bueno. ¿Y con Ángel cómo estamos? ¿Bien? Sí, estamos. Bien, no, estamos. Con Marcelo, sí, laburan los especialistas todas las tardes, está bien, ¿no? Sí, a Marcelo lo amo. Marcelo me puede poner un cero, que él recuerda que siempre se lo tiro en cara, que el año pasado me puso un cero porque dije que me había mareado y tenía ganas de vomitar. Ah. Y me dice que soy rencorosa, pero lo amo. ¿Y con Laurita cómo estamos? Bien, re bien. Bueno, perfecto. Vaya. No estamos para sacar una naranja si ya saco una banana, no. ¿Entendés? Porque acá todo está en fruta por las dudas, ¿viste? Para ver qué hacemos. Esta es una verdulería. Tremendo. Pero bueno. Bueno, señor, ¿cómo le fue anoche con Cabré? Bien, ¿no? Después de acá, sí. Sí, muy bien. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Vio el programa, Nico? Sí. Sí. ¿Le gustó el tema de la banana, naranja, todo eso? Sí, se me ocurren muchas cosas para decir irreproducibles. No, sí. Bueno, perfecto. ¿Estuvieron hablando del tema de la banana después del programa? Claro, creo, sí, ponele. No sé si de... No puedo, soy una bestia, no puedo decir, pero, bueno. Pero sí. ¡Guarda! Bueno, señores. Bueno, quiero decirles para ustedes lo que dijo Sol Pérez. El VAR me parece al dope. No me gusta. Es así, ¿no? Pero lo dije desde el principio, no me gusta a mí. Por eso yo nunca lo pedí. Lo ha pedido Bayo, me lo pide siempre el jurado. Ahora, me parece como... Me choca un poco como esto de... el VAR analiza lo técnico. A mí una vez en una devolución me dijeron, técnicamente no hay mucho para analizar, pero me bajaron un punto igual. Si no había técnicamente mucho para analizar, ¿por qué me bajaron un punto? Bueno, es así, pero bueno. Cuando quieren es técnico, cuando no. Ah, perfecto. Bueno. Señores, acaba de entrar Lourdes Sánchez, que ahora está como presidenta del VAR. Acaba de entrar justo, ¿eh? Dice, no hablo más. Igual ella no va a hablar más de vos. Ya dijo, no hablo más de Sol Pérez. Distorsiona todo. Ahí la tenés. Me parece muy bien. Decirle algo. ¿Se puede mirar? Sí. Sí. Yo dije, me parece muy bien. Hasta que no tenga previa, arranque, ¿viste? Cuando no tiene previa, ya arranca a atacar. Aparte, ella dijo tantas mentiras. Dijo que maltrato a la gente de la FLIA. No. Sí. Que mentía yo, mis viejos, feudales, todo el mundo miente. O sea, es como cualquier cosa esto. Bueno, señores, sigue el tema. Bueno, vamos a ver. Ahí está el padre. Su mamá no vino más, ¿no? ¿Desapareció? Mamá viene, pero se esconde. ¿Dónde va la tribuna con los chicos de Travel Rock? ¿No la vimos más, la señora? ¿Eh? Pasa que si mamá viene, después irá la cara, después le dicen que quiere venir al bailando, ¿viste? Yo creo que hay que hacer como, ¿viste? Donde está Wally, buscar como el dibujito. ¿Dónde está la mamá de Sol Pérez acá en el estudio? Ahí está, atrás, Marcelo. Señores, ¿a dónde se viene, la encontraste? Se viene el segundo ritmo de la noche. A ver, Marcelo, ¿dónde está mamá Sol Pérez? Búsquela. ¿Dónde está Carla? La veo acá parada. Hola, Carla. ¿Qué pasa? Le pusieron un monitor. Ah, está mirando todo hacia arriba. Obvio, es igual. ¿No va a entrar nunca más de aquel lado? No, así evito problemas con mi hija. Ah, directamente. Ah, ¿es su hija la que le dijo no vengas más, mamá? No, ella quiere que vaya. Pero usted no. Al lado del VAR no se para más. O sea, está su marido ahí parado. Sí, pero él aguanta más por ahí. Usted no aguanta, tenía miedo un día de irse a las manos con la... No tiene sentido. No tiene sentido. Y se va a quedar acá entonces mirando el cronómetro. Ponelo y disfruto. Bueno. ¡Al lado del escribano! Señores, vamos a ver. La verdad, tremendo. La mamá de Sol Pérez más o menos a 40 metros de distancia. Lo que cuesta caminar esto, por Dios. Es que este estudio es grande, el estudio de la FLIA, tremendo. Al lado de Ángel, bueno. Ponela. Pobre mamá, la verdad es que me encantaría que esté acá, pero viste que después le dijeron mentirosa, que quiere venir al bailando, no sé, que roba cámara, más o menos de todo le dijeron. Mi mamá tiene una vida. Si no me hagas ir otra vez hasta allá, que me duele la rodilla, que tenés como 50 metros. Que venga.
Que venga a verla de frente. Acá el panel que venga. Minuto, chicos. Que la señora, a ver, le está invitando Laurita, señor. ¿Cómo se llama tu mamá? Carla. Carla. Carla, ¿podés venir un minuto acá? Solamente, si querés, te sentás acá con los chicos. Tu hija, no sé si quiere, pero te invita a Laurita. ¿Puede ser, Carla? No te va a pasar lo mismo que mi mamá, te lo juro. Al lado de la coach. Pero como tu mamá, ¿qué le pasó? Y terminó acá. Bailando. Ah, no. Bueno, bailando, pero ella no quiere bailar. No, no, ¿eh? No. ¿Tu mamá tampoco quería? No, empezó así. Lejos bueno. Del padre empezó. Bueno, no. Si la ponemos al lado ahí del jurado, tampoco, si le damos una silla ahí entre sí. Caro... En la del escribano. Caro, Carla, Laurita. Acá el panel. No, no, dice que no. ¿Estamos bien, Carla? No la veo bien, ¿eh? ¿Va a venir o no? No. Bueno, está ahí entonces. Un poquito más hasta adelante. Acá, más acá. Aunque sea que venga un poquito más adelante. Al lado de Jope, por ahí. Para que lo vea mejor, por lo menos que lo vea en vivo y no por un monitor. Claro. Si no, es como un... Ahí está bien. Para mirarlo en casa. Para que la vea, para que tenga línea directa con su hija. Al lado del monitor, ahí. Como que sería una jefa de coach, su jefa de coach. Perfecto. Le gusta la cumbia. Ahora me encanta. Bueno, ¿estamos? Sí, estamos bien. Pobre, te va a terminar odiando más que al bar. Bueno, señores, se viene el sol.